Hola niñas, niños de tercero de primaria, espero que se encuentren muy bien. Pues mira, en esta ocasión, bueno, te pongo el tema de las cualidades del sonido para que lo revises otra vez. No me tienes que enviar tarea de ello. Solo quiero que lo revises porque también te voy a hacer algunas preguntas acerca de las cualidades del sonido. Otra situación es que si tú ya me enviaste del tema de la flauta, del tema de caballito, ya no me lo tienes que volver a enviar. Está bien, así sale. Pero ojo, muchos no me lo han enviado. Por esa razón lo estoy repitiendo. Envíenmelo, por favor, lo más pronto que puedan esa semana. Cuídense mucho, que estén muy bien. Estamos viendo. Manos a la obra. Entonces, mira, vamos por favor a resolver el siguiente paso del tema de caballito, ¿eh? Fíjate bien. Acuérdate que tenemos estas notas. Las voy a hacer muy despacio porque sé que caballito es una de esas piezas que nos hacen pensar, ¿ok? Fíjate bien. Tengo así. Re, do, si, do, re, do, si, do, si, la, la. Esa ya no la sabemos. Y luego tenemos do, si, la, si, do, si, la, sol, sol. Y luego vuelvo a tener otra vez re, do, si, do, si, la, do, que fue la última que vimos hace 2 semanas. Y ahora la que vamos a ver ahorita es esta. Fíjate bien. Do, si, la, la. La, si, la, sol, la, si. Esta es muy fácil, fíjate bien otra vez. Do, si, la, la. La, si, la, sol, la, si. Ya todas juntas van a sonar así. Y la última. Ajá, la última que es do, si, la, 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 si, la, sol, la, si, la, si, la, sol, la, si. Entonces, checa otra vez. ¿Qué tal? Pues mira, este es el tema de caballito el que quiero que trabajemos esta semana. Y pues vamos a comenzar a trabajarlo, ¿vale? Te dejo otra vez con la tercera, fíjate bien. Do, si, la, 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 si, la, sol, la, si. Y hasta ahí, el tema de caballito. Vamos a trabajarlo. Adelante. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar la cuarta parte del tema de caballito y lo vamos a hacer muy despacio, para posteriormente juntarla con las demás partes que ya no sabemos. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Vamos a comenzar. Un, dos, tres.
Muy bien. Ahora vamos a aumentar la velocidad y vamos a volver a tocar el tema. Contamos. Un, dos, tres. Una vez más, vamos a aumentar nuestra velocidad para volver a tocar. Contamos. Un, dos, tres. Muy bien, vamos a volver a aumentar la velocidad y tocamos de nuevo. Contamos. Un, dos, tres. Muy bien, vamos a volver a aumentar la velocidad y nos preparamos otra vez para volver a contar. Contamos. Un, dos, tres. Una vez más, aumentamos la velocidad y contamos. Un, dos, tres. Muy bien, volvemos a aumentar la velocidad y volvemos a contar. Un, dos, tres. Perfecto, volvemos a aumentar otra vez la velocidad y vamos a volver a contar. Un, dos, tres. Una vez más, vamos a aumentar la velocidad y contamos. Un, dos, tres. Fin del ejercicio. Si para ti es necesario, vuelve a practicar las partes donde más se te facilite en la velocidad. Si ya no tienes ninguna dificultad, entonces vamos a pasar a juntarlas todas, ya para tener todo este tema más avanzado. Y vamos a comenzar otra vez a contar despacio, como lo hicimos hace rato. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Comenzamos. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien, vamos a volver a aumentar la velocidad como lo hicimos en las anteriores y volvemos a contar. Un, dos, tres, cuatro. Nuevamente, volvemos a aumentar la velocidad y contamos de nuevo. Un, dos, tres, cuatro. Una vez más, vamos a aumentar la velocidad y volvemos a contar.
Un, dos, tres, cuatro. Una vez más, aumentamos la velocidad y volvemos a contar. Un, dos, tres, cuatro. Una vez más, aumentamos la velocidad y contamos de nuevo. Un, dos, tres, cuatro. Y volvemos a aumentar la velocidad y otra vez contamos. Un, dos, tres, cuatro. Una vez más, volvemos a aumentar la velocidad y volvemos a contar. Un, dos, tres, cuatro. Nuevamente, volvemos a aumentar la velocidad y contamos. Un, dos, tres, cuatro. Fin del ejercicio. Recuerda que si para ti es necesario, regrésate a las partes que más se te faciliten. Cualidades del sonido. ¿Qué es el sonido? El sonido es el resultado de las vibraciones de un cuerpo sonoro, mismas que no podemos ver, pero sí podemos escuchar. Son esas vibraciones que producen todos los cuerpos sonoros y se transmiten por tres medios principales que son sólido, líquido y gaseoso. Desde el punto de vista musical, el medio más usual es el aire. De igual manera, el sonido nos presenta cuatro cualidades que son la altura, la intensidad, el timbre y la duración. La altura es la cualidad
que nos permite distinguir entre los sonidos graves y agudos. Vamos a comprender un poco más la primera cualidad, que es la altura, y que trata de los sonidos graves y agudos al reconocer algunos ejemplos. La intensidad es la cualidad que nos hace distinguir un sonido fuerte de un sonido suave. La intensidad se refiere a la fuerza que el sonido está ejerciendo con mayor o menor volumen al momento que éste es producido. Veamos algunos ejemplos. El timbre es la cualidad del sonido que nos permite identificar quién o qué está produciendo el sonido, de dónde proviene. Por ejemplo, puede ser un cuerpo sonoro de cualquier material, puede ser de madera, puede ser de metal, puede ser de cualquier otro material, puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser todo aquello que produce un sonido y que lo hace de manera particular. Así, por ejemplo, vamos a ver algunas demostraciones para que tengamos una idea más clara de qué es el timbre.
La duración del sonido es el mayor o menor tiempo, o sea, el largo o qué tan corto puede ser lo que dura mientras este se produce. Un sonido puede ser corto o puede ser largo, ¿ok? Y depende en mayor medida del tiempo que este dure. Vamos a ver algunos breves ejemplos. Y los sonidos pueden tener altura, resonancia, timbre y, por supuesto, la duración. Lo que quiere decir que los sonidos poseen las cuatro cualidades. Vamos a ver algunos muy breves ejemplos para que nos quede un poco más claro. Ahora es tu turno. Te toca identificar algunas cualidades de los sonidos según los ejemplos que vamos a poner a continuación. Aquí ya no voy a poner yo la respuesta, sino que esa la tienes tú que deducir. Ok, vamos a comenzar. Woo!
Y hasta aquí nuestro tema acerca de las cualidades del sonido. Espero lo hayas disfrutado. Recuerda que tendrás que elaborar algunos ejemplos aparte de los que yo te puse aquí, donde los sonidos se presenten ante ti, según tus palabras, con las cualidades de la altura, la intensidad, el timbre y la duración. Y eso fue todo por esta semana. Espero que estés muy bien, que no tengas ninguna dificultad, pero si la tienes, por aquí estoy. Y no dejes de preguntar, ¿sale? Te dejo un abrazo, te dejo un saludo, cuídate muchísimo y buena suerte con todo. Adiós, nos vemos.